Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos la semana, retornamos a nuestra escenografía habitual, aunque en un nuevo estudio de la televisión cubana. Quiero agradecer a la dirección del ICRT, especialmente a su vicepresidencia de actividades especiales, a todo el equipo técnico escenográfico y especialmente al canal educativo por la acogida en este nuevo espacio que estaremos durante unos meses transmitiendo nuestra mesa redonda. Hoy la estaremos dedicando a un asunto de vital importancia para la nación, algo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra economía, pero también con el mantenimiento de las conquistas sociales del país. El presupuesto del Estado 2023 es el centro de nuestra atención esta tarde en la mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Macy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios. También me acompaña Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de este ministerio. Ya pues ambos, por supuesto, ya panelistas habituales de nuestra mesa redonda. También está esta tarde con nosotros la compañera Marixa Cruz García, viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, y la compañera Mariblanca Ortega Barredo, jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ya también, pues permanente presencia acá en nuestro espacio. Con ellos estaremos haciendo un análisis del presupuesto del Estado, los fundamentos, cómo se ha articulado este presupuesto, qué papel tienen los territorios, cuánto más tenemos que hacer para su uso más eficiente, qué significa el déficit fiscal y cómo atenderlo. De esos y otros temas estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, así que los invito a que nos acompañen para que tengan información de primera mano sobre este importante asunto. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La noticia del día. La Comisión Nacional de Béisbol, la Federación Cubana dieron a conocer en la jornada de hoy que ha comenzado el entrenamiento rumbo al clásico mundial de esta disciplina y que el próximo 24 de enero será dado a conocer el equipo Cuba. Según la Federación Cubana de Béisbol, confirmó que este lunes comenzó en el Estadio Latinoamericano la etapa final de preparación rumbo al quinto clásico mundial de béisbol. La dirección conformada para asumir este importante reto contará con los peloteros disponibles en este momento, teniendo en cuenta que algunos siguen enrolados en la final de la primera liga élite del béisbol cubano o en contratos en el exterior, y otros solo podrán sumarse más adelante debido a las regulaciones establecidas por la Major League Baseball. Las sesiones de preparación tendrán lugar en el Coloso de Cerro, a puertas cerradas para el público, hasta inicios de febrero, cuando el grueso del equipo partirá hacia Japón. Para proseguir su puesta en forma. El colectivo técnico liderado por Armando Johnson evaluará a los 50 atletas convocados, ya bien durante las sesiones de trabajo en el estadio Habanero, apreciando la final de la Liga Élite también, y mediante el monitoreo que lleva a cabo sobre las figuras que inevitablemente se preparan en el exterior. Dice este, esta información de la Federación Cubana de Béisbol que de ese modo estará en condiciones de informar el 24 de enero el listado de 30 jugadores con que se asumirá la importante elite mundial, casi coincidiendo con el límite para definir la nómina hacia la Serie del Caribe de Béisbol de Gran Caracas 2023. Si bien la fecha tope para la entrega de la relación al Clásico es el 7 de febrero, los complejos trámites migratorios exigidos, Japón, Taiwán y Estados Unidos, la ruta crítica establecida, bases de entrenamiento y partidos de fogueo, y la necesaria adaptación al drástico cambio horario obligan a adelantar la conformación del elenco. También ha pesado en la decisión el interés de que los peloteros eliminados del equipo al clásico puedan asistir a la Serie del Caribe con su elenco campeón o como refuerzos de esos, atendiendo a las necesidades declaradas por el director. El tal sentido urge esclarecer que, debido a los elementos anteriormente expuestos, los integrantes del equipo al clásico no participarán. En la serie del Caribe. Se han creado las mejores condiciones para la preparación de cara al clásico y el propósito sigue siendo conformar una selección competitiva que pueda avanzar y hacer realidad las grandes aspiraciones de nuestra afición. Dice esta información de la Federación Cubana de Béisbol Fachada en la jornada de hoy aquí en La Habana. Así que ha comenzado los entrenamientos del equipo Cuba o la preselección nacional de cara al quinto clásico mundial y el próximo. 24 de enero se estará dando esta información a nuestro pueblo y tendremos también para esas jornadas pues mesa redonda hablando del clásico con la dirección del béisbol cubano. Así que esa es nuestra noticia del día con ella comenzamos esta mesa redonda. Hablemos entonces del presupuesto del Estado 2023. A fines de diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2023. Allí por la ministra de Finanzas y Precios fue presentado el proyecto, debatido por los diputados y finalmente pues fue publicada por la Gaceta Oficial de la República, ya haciendo oficial esta ley del Estado. Y nosotros hoy en esta mesa redonda, pues pretendemos acercarnos un poco a los fundamentos de este presupuesto, como hacemos cada año, y también, pues, dar una información a nuestro pueblo sobre cuáles son sus elementos fundamentales. Me gustaría, ministra, pues, comenzar hablando precisamente de eso. ¿Cómo es este proceso de conformación del presupuesto del Estado? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta para conformar este del 2023? ¿Cómo equilibrar o cómo tratar de equilibrar? Por un lado, la necesidad de preservar las conquistas sociales de la revolución como fundamento importante de este presupuesto. Y por el otro, pues atender un asunto tan complejo como el déficit fiscal grande que tiene, que tiene el país. ¿Cuáles son los elementos, en definitiva, que hoy están presentes en ese presupuesto que el Estado tendrá para el 2023? Sí, bueno, Randy, eh, buenas noches para ti, para todo el equipo de la mesa, para nuestros televidentes y... Radio oyentes que siempre nos escuchan. Primero, eh, quiero, quiero decir que eh, iniciamos la semana y se realiza esta mesa, eh, pues comenzando también a partir del día de hoy con las asambleas de los trabajadores para el análisis del plan y el presupuesto. Yo creo que es un buen comienzo porque no solo vamos a tener la oportunidad como explicaba, de eh, informar a la población, de comunicar las principales premisas, las princi los principales indicadores, los principales comportamientos, los principales componentes y variables de ese presupuesto, que es un presupuesto eminentemente social, como siempre explicamos, ratificamos y se evidencia, sino también vamos a tener la oportunidad de explicarlo durante el inicio y, el, y un periodo donde vamos a escuchar a los trabajadores, donde en cada centro laboral, tanto del sector presupuestado como de nuestras empresas, en las unidades empresariales de base, pues se analizará la propuesta o se analizarán los planes y presupuestos y ahí por supuesto el, el llamado sobre todo a ver cuánto más podemos hacer en función de tributar a ese necesario crecimiento de la economía del país, sobre todo visto desde el crecimiento de las ofertas de bienes y de una amplitud y un incremento de la producción de bienes, de bienes y servicios. Por tanto, creo que ha sido el momento más adecuado para explicarle a nuestra población, a nuestros trabajadores, en qué consiste el presupuesto del Estado. Este año, que además, bueno, ya fue aprobado, como explicabas. En la asamblea y ya tiene ley es la ley número 157, también publicada en nuestra Gaceta oficial. Por supuesto, yo creo que, hemos, que se ha explicado bastante en qué condiciones iniciamos el año 2023, cuáles fueron incluso las condiciones en las que planificamos, no solo en la que se desenvolvió el año 2022, sino en la que planificamos el 2023, donde se mantiene ese recrudecido bloqueo donde además estamos también todavía transitando por los efectos eh, nocivos de una inflación y de eh, a escala global donde también tenemos presente la inflación dentro de nuestro país por supuesto dada por la limitada escasez de oferta también por un mercado cambiario que es decir, está en, en desarrollo no está en toda en toda su plenitud y donde ten, necesitamos sobre todo un crecimiento con eficiencia en la producción y en los principales sectores, eh, sectores productivos. Y donde también desde el presupuesto hay un impacto importante del incremento de los costos, sobre todo derivado de esa inflación eh, mundial por el incremento que venimos recibiendo de, de las materias primas y de los principales productos que eh, necesitamos de cara también al desarrollo de nuestros servicios de nuestros servicios básicos, pero aún así yo creo que en esas complejidades nos estamos proponiendo junto al plan de la economía un mejor presupuesto, sobre todo encaminado a dos grandes eh, premisas que pudieran parecer contradictorias pero no lo son y donde tenemos los instrumentos desde la microeconomía y desde la macroeconomía para lograr lo que es en primer lugar esa reducción paulatina y necesaria del déficit fiscal por ser una de las variables que eh, inciden en los desequilibrios eh, macroeconómicos, que inciden también en los procesos inflacionarios que tenemos y entonces la necesidad que tenemos de ir a una sostenibilidad del endeudamiento interno, como nosotros hemos explicado. Otras veces los altos déficits fiscales, su solución no transitan por financiarlo, sino porque el país esté en la capacidad a futuro y toda nuestra economía de lograr financiar y amortizar la deuda que se genera para poder cubrir ese resultado negativo que se da entre los ingresos que entran al presupuesto y las demandas de financiamiento que se ejecutan. Por tanto, dentro de ese... Diseño del cual estaremos hablando del programa de estabilización macroeconómica, una de las variables, una de las actividades más importantes, diríamos, uno de los componentes eh, más importantes, resulta las reformas fiscales que tenemos eh, que diseñar, que hay que transitar de conjunto con los organismos globales conducidos por el Ministerio de Economía y Planificación que nos permitan esa reducción del déficit sin renunciar y ratificando que en el presupuesto o el presupuesto se distingue por ese principio de equidad y de justicia social. Es decir, que aún en esas medidas para la reducción del déficit estarán presentes también la financiación con prioridad de los principales gastos que aseguren pues, el sostenimiento de esos servicios sociales básicos al que nos estaremos eh, refiriendo y también la atención y la atenuación a las situaciones de vulnerabilidad, tanto en las comunidades como en los hogares como de las personas, porque tenemos que ir dando respuestas como se ha venido dando a esas situaciones y por supuesto también tiene que estar presente el financiamiento al desarrollo territorial. Por tanto, el concentrarnos en la financiación a los sectores sociales, en la atención a las situaciones de vulnerabilidad incluyendo también la atención a la dinámica de envejecimiento poblacional que viene teniendo nuestro país y el desarrollo territorial serán eh, supuestos importantes en la financiación desde el presupuesto. ¿Qué es la diferencia, ministro, las bases de nuestro presupuesto. En otro, en otro, en otra economía, en las economías neoliberales lo primero que hubiera ido abajo serían los programas sociales. Exacto. No sería un componente de la decisión. Yo creo que tú has tocado un tema que es esencial porque Porque nosotros tratamos y, y, y los supuestos y las medidas y las acciones encaminadas a una transformación en la gestión y en el control del presupuesto están dadas precisamente para preservar, y eso, y eso es lo que nosotros llamamos los principios de equidad y justicia social. Podemos lograrlo sin renunciar a esos principios, sin aplicar terapias de choque, sin aplicar ceses de empleo en el sector en el sector presupuestado, en el sector social, revisando realmente dónde, dónde eh, tenemos la mejor utilidad de esa fuerza de trabajo, revisando también la calidad de los servicios, conteniendo el gasto en aquellas actividades que pudieran desplazarse para precisamente dar prioridad a la sostenibilidad de esas actividades vitales, revisando desde el sector primario, desde cada entidad, desde cada centro laboral cualquier gasto que no es imprescindible, también de aquellos gastos que no son necesarios y que entonces nos puedan dar la cobertura para la financiación y la sostenibilidad de esos servicios básicos que hoy son un derecho ganado, que forman parte de los derechos de nuestra población desde la constitución, pero que realmente tienen un alto, un alto costo, no solo por la generalidad, por su carácter inclusivo, sino también por la calidad que tienen nuestros servicios educacionales, nuestros servicios especializados eh, de salud, la financiación al deporte, muy importante a la cultura, a ese crecimiento en la espiritualidad, en la educación de las personas, en la cultura que es tan importante y que tuvimos tan limitado durante los dos años de pandemia y donde se va a un restablecimiento de esas actividades culturales desde la comunidad que es también muy importante. Y para ello tenemos que transformar también entonces esos sistemas de gestión y control, lograr captar mayores ingresos de, al presupuesto, pero sobre la base en eso insistimos de incrementar y diversificar, y diversificar las producciones con mayor eficiencia, donde realmente estén eh, medidas encaminadas a lograr esa real transformación productiva. En hacer, en hacer mucho más de lo que estamos haciendo, aún con las limitaciones de, de, re, de recursos que podamos, que podamos tener, y en eso, sobre todo, insistir en la producción de alimentos, porque también va a dar solución a esa escasez de ofertas, a esas limitadas ofertas que he determinado que, te, que tenemos, y sobre todo en la solución territorial también a estas producciones y al incremento en la prestación de este servicio. En función de eso, nos estamos proponiendo para el año 2023 una reducción del déficit fiscal, que no es el óptimo, tenemos que decirlo así, que no es el que el país necesita. Estamos hablando de una reducción de un poco más de 7 mil eh, millones de pesos, derivado de un crecimiento de los aportes al presupuesto y de un importante uso racional del gasto presupuestario. Y por tanto, ese déficit programado y proyectado y aprobado por nuestra Asamblea Nacional de 68.126 millones de pesos, que, insisto, con relación a los, 70, a, un, a, los a casi a los 75.800 millones del 2022 implican una reducción, lo más importante es su adecuada y oportuna gestión. Tenemos que gestionarlo implicándonos, por supuesto, en lo principal porque el presupuesto es un resultado del desempeño de la economía del país, no solo desde el ámbito nacional, sino también desde el ámbito territorial, y de eso también estaremos hablando en esta mesa redonda. Y también el presupuesto es un resultado de cómo se complementa el plan de la economía y el presupuesto del Estado, que como siempre explicamos es un balance más de ese plan de la economía y por tanto ese déficit, también tiene que responder al desempeño, al avance, a la concreción, Randy, de los seis objetivos que vienen propuestos y que nos hemos propuesto desde el Plan de la Economía y que fueron explicados por el compañero Alejandro Gil, viceprimer ministro en la Asamblea Nacional. Incluso también nuestro primer secretario y presidente de la República le dedicó un espacio en, la, en las conclusiones de la Asamblea Nacional. Y por tanto tenemos que tener la capacidad desde un sistema de gestión y control oportuno y eficiente de gestionar ese déficit que como hemos dicho parte también de poder crecer en esa oferta. Y cuando yo hablaba del, del, del enlace que tiene con los objetivos del plan de la economía, fíjate que dentro de los objetivos del plan de la economía está en primer lugar avanzar en la estabilización macroeconómica. Es clave para que es clave y además es muy importante para poder sentar las bases también en las transformaciones sociales que se requiere realizar y es muy importante también para sentar las bases para esa necesaria transformación productiva, porque debemos crear condiciones para que se den entonces esas transformaciones productivas y nos pueda ese programa de estabilización eh, macroeconómica junto a la transformación productiva, junto al crecimiento de, esa, de los sectores primarios de nuestra economía, de los que producen, de los que generan la riqueza, de los que generan la oferta de bienes y servicios y junto al desarrollo eh, territorial. Entonces, complementar y lograr en definitiva el objetivo esencial y por eso es que eh, se propone desde el plan de la economía un diseño de ese programa de estabilización macroeconómica que nos pueda propiciar condiciones para llegar en, en el momento en que tengamos esas condiciones a crear la, o a fortalecer o a mejorar la capacidad de compra de nuestro país de nuestra población, dígase a través de los salarios y a través de las pensiones. Eso es un objetivo que tiene que está propuesto y, que, y al que tiene que tributar precisamente ese programa de estabilización macroeconómico junto con el diseño de transformación productiva. También participa el presupuesto del Estado precisamente en el avance hacia la reducción de desigualdades, porque unido a este... A este programa de estabilización macroeconómica, desde el presupuesto del Estado, se eh, financiarán también y se continuarán financiando incluso con un perfeccionamiento en su estructura, todas aquellas medidas que nos permitan atenuar esas desigualdades y sobre todo atender a las personas que más lo necesitan, pero al propio tiempo estimulando también el trabajo es decir sin enfoque asistencialista logrando que las personas realmente tengan incentivos para trabajar sientan la necesidad también de trabajar mejor Dale la de trabajar para que más a porque, porque el presupuesto y el plan de la economía no es mago por eso decimos que también lo social y lo participativo del presupuesto lo social y lo participativo del plan de la economía es que todos juntos cada uno desde lo que nos tocan, las empresas produciendo, los sectores presupuestados dando servicios básicos, importantísimos, porque también son servicios que nos permiten también con, contar con recursos humanos mejores preparados, con una calidad de vida superior para enfrentar también todos esos procesos. Tenemos que lograr avanzar también en Atenua, porque es parte de nuestro sistema socialista, porque nuestro sistema socialista pone al hombre en el centro de atención, pero eso hay que decirlo y lo tenemos que lograr también con medidas, incluso yo diría, eh, muchas más transformadoras, con medidas mucho más innovadora y también el presupuesto garantiza eh, eh, el sustento hay que cambiar también la mentalidad que es lo que a, a, a todos los que nos toca trabajar en ese sentido exactamente. Es cambiar para que para pasar de ese, de ese modelo en el que se, se eh, también se subsidiaba los productos a subsidiar a las personas que lo necesitan atender esa necesidad, y además por supuesto transformar esa manera de, de exactamente de verlo, ¿no? y así incluso lo lo explicábamos en la asamblea nacional y ha sido reiterativo porque además constituye parte de nuestra conceptualización de, de nuestro modelo económico socialista y además es un imponderable. Nosotros tenemos que ir a ayudar, tenemos que ir a subsidiar a las personas que lo necesiten porque presentan determinadas limitaciones determinadas, y necesitan determinadas... Ayudas bajo determinados escenarios y diferentes, vamos a decir, variables de situaciones de vulnerabilidad, porque siempre pensamos en la vulnerabilidad económica, pero hay personas que tienen situaciones de vulnerabilidad habitacional, situaciones de vulnerabilidad también en el orden laboral, y bueno, hacia allí tenemos que dirigirnos, pero tenemos que lograr que eh, quitar esos enfoques asistencialistas y también estimular. El trabajo. Por eso las medidas y los diseños, sobre todo el diseño de ese programa de estabilización macroeconómico, de que también seguro estará hablando tendremos, pronto nuestro viceprimer ministro, eso. los compañeros también de los restantes organismos globales, es muy importante avanzar aceleradamente en su diseño con un espíritu muy integrador de las políticas monetarias, fiscales, de las políticas también. Eh, eh, financiera, es decir, que nos permitan eh, integrar todas esas, vamos a decir, políticas que inciden en esos indicadores eh, macroeconómicos. Eh, pero también... Es muy importante uno de los objetivos y ahí participa activamente el presupuesto y depende también el presupuesto que es consolidar el proceso de descentralización de competencia en los territorios. Cuando nosotros logremos consolidar ese proceso, tendremos presupuestos municipales también en mejor capacidad porque estamos hablando de consolidar, de ampliar las empresas productoras y de servicios con alcance municipal y, que, y eso también generará más ingresos a favor de los presupuestos que sin lugar a duda tributan en esa necesaria autonomía eh, municipal y avanzar en esa transformación también, en ese estremecimiento de nuestra empresa estatal socialista desde eh, el mejoramiento de esas relaciones financieras, empresa, presupuesto del Estado y sobre todo de crear mejores condiciones e incentivos que tributen hacia todos los actores económicos, pero en función de crecer en esa necesaria producción de bienes y servicios. ¿Hacia dónde se dirigen los principales gastos del presupuesto? Los principales gastos del presupuesto, en función de lo que hemos explicado, se dirigen hacia el gasto social. Yo tengo que explicar aquí que el año 2023, aún en las limitaciones que por las que seguimos transitando, por las que transita el país, pero como parte también de esa recuperación económica, el presupuesto del Estado en su 72% respalda los gastos sociales. Por eso es tan importante cumplir ese plan de recaudación. Y cuando hablamos de ese 72%, estamos hablando que se planifican gastos en más de 251 mil millones de pesos que hay un crecimiento también en ese gasto que puede parecer también contradictorio, pero que responde necesariamente a la prioridad en el gasto presupuestario y la prioridad que le damos al gasto social. Por ejemplo, yo tengo que decir aquí que de ese crecimiento de 16 mil millones, 5 mil millones, un poco más de 5 mil millones, el crecimiento es en el presupuesto de la seguridad social, para atender precisamente las el, el financiamiento a las eh, jubilaciones a las prestaciones monetarias para aquellas personas que tienen proyectado o que se proyectan su merecido descanso, su merecida jubilación en el año 2023, en un país que como te expliqué tiene un envejecimiento poblacional y donde todos los años crecen, por supuesto, ese presupuesto de la seguridad social, que además Está, es un presupuesto que también tiene un déficit porque los aportes de la contribución a la seguridad social, si bien cubren el 59% de ese total, de ese gasto de más de, de más de 45 mil millones, yo diría casi 46 mil millones se le destina a las pensiones y jubilaciones en el país, pues entonces se requiere que en un 40, que se financien en casi 18 mil eh, millones de pesos. También hay eh, un crecimiento en aquellas actividades más importantes, sobre todo para poder sostener o para poder financiar el impacto del incremento en los costos en las materias primas. Ahí estamos hablando del tema de los medicamentos dirigidos hacia los hospitales, hacia nuestros policlínicos, hacia nuestros eh, consultorios, las materias primas para la producción también de alimentos que muchas de ellas las tenemos que importar y tenemos el impacto, pero realmente se requiere una, eh, una precisión y una definición de las prioridades porque ese crecimiento no está dado para crecer más, sino precisamente para respaldar esas prioridades en el sostenimiento de los servicios sociales. Ahí también hay un presupuesto que tengo que hacer notar, que es el de la asistencia social, de lo que acabamos de hablar precisamente para atender esas situaciones de vulnerabilidad, que estamos hablando de un presupuesto de más de 6 mil millones, donde se están beneficiando con este presupuesto más de 194 mil familias y... Un poco más, casi 368 mil beneficiarios de la asistencia social. Y tengo que hacer la acotación, Randy, que no solo en términos de prestaciones monetarias, porque desde la asistencia social que se materializa en los municipios, es decir, desde el presupuesto municipal, también se da la financiación al otorgamiento de determinados equipos, determinados bienes que necesitan. Eh, las eh, personas a la financiación por el presupuesto de determinados conceptos a familias y a personas con enfermedades crónicas. Por tanto, también es diverso, tanto en las prestaciones monetarias como en las eh, no monetarias. Y no puedo obviar también la importancia que tiene en el presupuesto la financiación de un grupo de eh, transferencias que se hacen al sector empresarial, donde hoy mantenemos precios centralizados, en función de no incrementarle los precios a la, a la, población, a la población de los principales servicios públicos. Ahí tenemos el tema de la tarifa eléctrica, ahí tenemos las tarifas de, de gas licuado, las tarifas de agua. Sí, el presupuesto que, cubre parte de esos costos. Fíjense, el, 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 el mundo ha ido incrementando los precios. Ha ido creciendo el precio del combustible, creció, eh, incluso disminuyó un poco en días pasados, en los últimos ah, tres días. Ha vuelto a incrementarse el precio del de el combustible, que transversaliza prácticamente todos estos servicios y se mantienen estos precios hacia la población. Que también dentro de las evaluaciones del programa de estabilización, bueno, estudiaremos en su momento cuáles tendrán que ir pasando. A subsidiar personas, pero para el año 2023, como comprenderemos, es un servicio como el de la tarifa eléctrica tan importante que da tanta seguridad. Ahora que también hemos ido a un mejoramiento de nuestro sistema energético nacional, pues eh, se mantienen las tarifas a la población. No hay crecimiento de estas tarifas eléctricas, pero estamos hablando de un subsidio que además pagamos todos los actores económicos y no económicos con nuestros aportes al presupuesto porque también hay que tenemos un poco que entender por eso siempre digo que no alcanza una mesa cómo funciona el, el presupuesto pero estamos hablando de un financiamiento de más de 26 mil millones de pesos sí, dentro, claro. de esa, dentro de ese eh, enmarcamiento de un poco más de 39 mil 700 millones de pesos ahí también está bueno el, el subsidio que se da para el uniforme escolar que aún cuando creció su precio no se financia totalmente, entre otros conceptos. Y también hay determinados financiamientos para incentivar la producción agropecuaria y, sobre todo, la del café y la de la producción de caña de azúcar, muy importante, donde también desde el presupuesto pues, se financia una parte de esa producción. Y tenemos el, los gastos de inversiones. Importante también porque desde el presupuesto, como presupuesto del país, en consonancia incluso con el plan de inversiones que se proyecta ejecutar por el plan de la, de la economía, las principales inversiones de infraestructuras del país se financian de presupuesto. Y yo resalto aquí un programa que aún con limitaciones, aún sin satisfacer toda la demanda que hay. Con relación al fondo habitacional, el esfuerzo que se hace por la dirección del Estado y el gobierno en mantenerlo es inmenso, como también es inmenso el esfuerzo que se hace en el país para el sostenimiento de estos gastos, pero me quiero referir al programa de construcción de viviendas por el Estado, que yo creo que es un programa que también hay que ponerle eh, más, o, más, mayor organización desde el primer momento desde el municipio, desde los organismos que también tienen la tarea de construir viviendas, pero que ahí va a estar respaldado desde el presupuesto la cantidad de viviendas eh, proyectadas. Ahí también tenemos importante eh, financiación a todo el programa hidráulico del país, muy importante para mejorar la infraestructura hidráulica de nuestro país y consecuentemente el servicio de abasto de agua. En cuanto a la ciencia y la innovación me quiero referir, porque yo creo que es también importante que le demos un dato a la población, porque yo creo que el llamado que ha hecho la dirección del país a que el año 2023, que en todo lo que trabajemos, que en todas las transformaciones, que en los crecimientos que nos propongamos, pongamos ciencia, pongamos el trabajo creativo precisamente para lograr esos resultados que nos hacen falta, yo creo que es muy importante también se conozca cuánto desde el presupuesto se le pone al gasto de la ciencia y de la innovación, porque también hay un presupuesto importante desde el sector empresarial. Pero nosotros estamos hablando que con los 2.049 millones de pesos, que incluye mil millones de pesos de programa sectorial y 600 millones, disculpe, en el fondo para... El, el Fondo para la Ciencia y la Innovación, se logra el financiamiento de más de 6.000 proyectos y sobre todo de más de 4.000 proyectos de innovación y desarrollo. Yo creo que es muy importante que, que demos eh, materialización a este financiamiento porque esto nos va a generar, por supuesto, mayor desarrollo, nos va a generar mejores condiciones trabajando y participando desde el sector social con mayor ciencia, con mayor creatividad y sobre todo también con mayor innovación. Bueno, es parte, por supuesto, de un presupuesto que tiene también componentes especiales, usted decía, para seguir financiando, como a lo largo de estos años, nuestra educación, que cada vez necesitamos que sea de más calidad, nuestra educación superior, el deporte, la cultura, todas las actividades también de la vida espiritual de nuestro pueblo y que tiene que sustentarse a través de los ingresos. Y de los ingresos vamos a estar hablando ahora en esta, mesa, en esta mesa redonda, cómo lograr, por supuesto, sustentar ese presupuesto disminuyendo el déficit fiscal. Siga con nosotros en nuestro programa de hoy. Espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. Con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Ha abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Parte de esa responsabilidad y de ese esfuerzo de continuar informando a nuestro pueblo, hoy estamos dirigiendo la mirada hacia el presupuesto del Estado en el 2023, que tiene que ver con la vida cotidiana de todos los cubanos. La ministra de Finanzas y Precios explicaba, por supuesto, los fundamentos, los componentes esenciales de ese presupuesto y remarcaba el asunto de los gastos sociales, que eh, son la parte. Podemos decir fundamental, más el 70% de lo que concibe este presupuesto. Pero, ¿cómo financiarlo? ¿Cómo obtener ingresos suficientes para estrechar el déficit fiscal y también sustentar cada uno de estos programas? Sobre eso quisiera que nos explicara el viceministro primero de Finanzas y Precios, el compañero Vladimir. ¿Cómo se ha concebido? Pues. Buscar los ingresos necesarios para que el presupuesto sea un presupuesto adecuado a las condiciones de la economía de la economía cubana. ¿Qué hay que seguir haciendo en ese sentido para que sea más eficiente la gestión de esos ingresos, Vladimir? Sí, saludos Randy y a ti y a toda la de la audiencia que nos acompaña en esta sesión de la de la mesa. Ante todo quiero agradecerte esta posibilidad porque hablar de los ingresos se ha convertido cada vez más en uno de los espacios de los temas que a nivel social más se debate. Y es cierto como explicaba nuestra ministra, una de las variables más complejas, yo diría que la más dinámica en relación con el presupuesto para el año 2023 y también desde el punto de vista estratégico de cómo potenciar, cómo perfeccionar nuestro nuestro presupuesto está precisamente en la variable de los ingresos. Incrementar el espacio fiscal, la intervención del Estado a través del, del presupuesto, en consolidar programas de gastos que se han explicado por nuestra ministra, aun cuando no son, insufici no son suficientes esos niveles de gastos, pero que le vamos poniendo con más compromiso, con más ubicación a lo territorial, el desarrollo de los mismos, también con criterios de racionalidad, pero para todo eso se requiere incrementar los ingresos. Si no entra, Tú, no puede salir. Exactamente. Si no, si no crecemos en los ingresos, no podemos tributar favorablemente a ese programa de estabilización macroeconómica y a solventar todos los gastos que son cada vez más crecientes de conformidad con el desarrollo económico y social de nuestro país. Ciertamente los ingresos tienen que estar en correspondencia con el comportamiento de nuestra economía. Hemos pasado, hemos transitado por una, unos años muy complejos, las afectaciones de la pandemia que hemos discutido, hemos evaluado aquí en la, en la mesa y en otro espacio, pero también empezamos a apreciar un crecimiento. E discreto pero ya los números se han explicado para el próximo año en el orden de un 3% de crecimiento a valores constantes de Producto Interno Bruto. No es una cifra que pueda mostrarse, como se ha dicho muchas veces en el propio debate. Eso no está en el plato del cubano, pero sí está en la transformación paulatina, gradual, que vamos incorporando en todos estos programas y el presupuesto es determinante para eso. Solo queremos poner un ejemplo. Hablaremos de números y también de medidas que conducen a ese resultado de crecimiento de los ingresos. En temas de números, en este año, se proyectan más de 283 mil millones de pesos, básicamente por la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones, que es precisamente la aplicación del sistema tributario. Esta cifra que hemos explicado representa un crecimiento en relación con las recaudaciones estimadas del año 2022 de un 17%. Y esto es un crecimiento del 17% en comparación con el crecimiento del 3% de esa riqueza en la economía. ¿Cómo se logra eso? ¿Estaremos cobrando más que lo adecuado? No. El, el, la aplicación de los tributos se basa precisamente en principios que están establecidos por ley por la ley del sistema tributario, de generalidad, de igualdad y sobre todo de que esos tributos tienen que estar en correspondencia con la capacidad económica de cada uno de los actores económicos que están responsabilizados con realizar los distintos aportes al presupuesto estatal. Pero esto viene combinado primero con una revisión de bases imponibles, de tipos impositivos, de extensión en la aplicación de los impuestos transcurridos ya más de 10 años de implementación de la ley tributaria en un proceso que está previsto desde la propia ley de una adecuación para cada año mediante la ley anual del presupuesto conforme a las circunstancias, condiciones en que se prevé el desempeño de la economía, de ir haciendo las, las adecuaciones necesarias. O sea, de las los cuales, principios generales están los, en, ley, están en eh, ley la dinámica de cada año implica entonces hacer variaciones de acuerdo a lo que necesita la economía. Los elementos de cuantificación de cálculo del impuesto están también en esa ley y cuando se requieren algunas adecuaciones se prevén en la ley del presupuesto. Como se ha hecho para esta ocasión, como en ocasiones anteriores, y de esto estaremos hablando, como medidas tributarias en el orden de regulación, o sea, de perfeccionar la aplicación de esos impuestos. Pero un espacio muy importante que reservo para nuestra colega jefa de LONAR, la compañera Ana Mari Blanca, está en el perfeccionamiento del control tributario en extender, ser más sistemáticos, rigurosos en el cumplimiento de las obligaciones, especialmente por una mayor sensibilización, por una mayor cultura y responsabilidad de cada uno de los actores eh, económicos que participan en estos aportes, pero también porque tengamos mecanismos mucho más eficientes en el control y en la disciplina que tenemos que tener en el pago de los tributos. Si revisamos la estructura de los impuestos, vemos que el 53%, perdón, de los ingresos, el 53% corresponde en este año o se prevé, que sea por la aplicación del sistema tributario, es decir, en una cifra mayoritaria. Y esto nos muestra que volvemos a recuperar ese espacio de la tributación como fuente fundamental de los ingresos presupuestarios. De, de ilustramos en estas diapositivas el crecimiento en prácticamente un 32% de los ingresos eh, por conceptos de impuestos, tasas y contribuciones. En otro gráfico les podemos mostrar cómo se concentran. Estos aportes en los que están relacionados con las rentas, con las ganancias, con las utilidades, sobre todo del sector empresarial. En más de 51 mil millones, que es de conjunto con los ingresos personales que son impuestos sobre las ganancias, que son los impuestos que mejor se acomodan, se adecuan a la capacidad económica del contribuyente, son mayoritarios y van ganando pesos en nuestro sistema tributario. Y eso hace que nuestro sistema tributario, en ese perfeccionamiento gradual, sistemático, sea cada vez más justo ganan espacio los impuestos que son directos, que, que graban la ganancia, en lugar de ese crecimiento que en otros sistemas es mucho más desmedido y al cual se apuesta para que sean los impuestos sobre ventas, sobre servicios que tienen un carácter regresivo, porque tienen más afectación en las personas en la población de menores ingresos y eso es una de las líneas de perfeccionamiento que está considerada precisamente en esa reforma fiscal que la ministra anunciaba, en la que nuestro ministerio trabaja y tiene una responsabilidad de presentar eh, como parte de toda la actualización del ordenamiento jurídico nuestro a 10 años, como hemos dicho, de ser aprobada e implementada la ley del sistema tributario. Queremos referir también que para este año se ratifica la aplicación de un grupo de incentivos fiscales que están establecidos con carácter general para todos los actores económicos que participen en aquellos sectores que tributan al desarrollo de ejes estratégicos. En nuestra economía. Sean de gestión estatal o no estatal. Sean de gestión estatal, no estatal, y no importa la forma organizativa que tengan. Puede ser una empresa, una sociedad mercantil, trabajador por cuenta propia, a los nuevos actores, sean eh, micro, pequeñas, medianas empresas, no importa el sector, siempre que atributen a esos ejes estratégicos. Estamos hablando del de sector exportador. Y esto es un beneficio que marca importantes renuncias fiscales a favor, es decir, bonificaciones, exenciones de impuestos, sobre todo de las utilidades y el impuesto sobre ingresos personales, cuando hay crecimiento en las exportaciones que realizan estos actores. Porque eso es una voluntad, es una necesidad que potenciemos precisamente los ingresos que provienen de ese sector. Entonces, no importa quién lo está haciendo, no se trata del sujeto, sino de esa actividad que se quiere potenciar. Hay una renuncia de ingresos que está a favor de ese propósito. Tenemos que destacar también beneficios que se han venido ratificando durante los últimos años a favor del sector agropecuario. En adición del, del régimen general, el de régimen especial que está establecido para el sector agropecuario en la ley tributaria, hay tratamiento que dadas las condiciones de desarrollo o de impacto que ha tenido esta, este sector en la economía, se le han dado de forma adicional, como la rebaja en los impuestos a los productores agropecuarios individuales en la presentación de su declaración jurada, en el acopio de sus producciones. Hay bonificaciones a todos eh, los actores que conectan con la alta tecnología en el desarrollo de los parques tecnológicos han nacido con un régimen tributario que los favorece para los primeros años y renovables de energía, estamos hablando de puntos vitales en nuestra economía, pero todos ellos tienen una característica y es el carácter temporal que se tiene que ir evaluando sistemáticamente, se debe ir monitoreando, para ver eh, y evaluar cómo se han cumplido los objetivos para los cuales fueron diseñados. Recordemos que un beneficio fiscal es una reducción, es un sacrificio en la captación de ingresos. Y eso tenemos que ir viéndolo eh, sistemáticamente de cómo se cumplen estos objetivos. Y sobre todo porque eh, en la dinámica de la economía, lo que hoy puede ser más prioritario no, no lo es necesariamente el próximo Exacto. año, por lo tanto hay... Ahí en esa, Exactamente. esa dinámica de la que usted hablaba. Y también tenemos que evaluar las condiciones en las que se aprueban estos beneficios. Las condiciones van cambiando en la economía y hay que evaluar también la procedencia de mantener o no cada uno de estos, de estos beneficios. Eh, dentro de las medidas tributarias, estas que hemos hablado de regulación que perfeccionan o adecuan la, la implementación para este año de los impuestos, queremos ratificar ese principio de que se potencia el principio de capacidad económica y la progresividad en la imposición. Que el tributo sea progresivo nos permite consolidar ese principio de que aporten más quienes más ingresos obtengan. Y eso es justo, está reconocido como principio de la imposición universal y en nuestro ordenamiento tributario. Y esta es una de las formas que hemos, con adecuaciones en, el, en los impuestos, en los regímenes de imposición de algunos sectores en la economía, que hemos hemos ido perfeccionando. Digamos, para este año, en algunas de estas medidas... Se extiende o se generaliza la aplicación del régimen general de tributación para todo el sector del trabajo por cuenta propia. Este es uno de los sectores que tuvo durante todos estos años, del año 2010, con su ampliación, una revisión, una adecuación, como parte del fomento hacia el crecimiento, digamos, con un. un fue un tratamiento para propiciar realmente el crecimiento, la incorporación también como una alternativa de al trabajo en esta, en estas modalidades. Hemos vivido desde hace más de año y medio, por precisar un tiempo, una transformación también con el reconocimiento de nuevos actores económicos. Y hemos visto cómo esta actividad de trabajo por cuenta propia va quedando con un nivel menor de contratación para actividades. Eh, que se resultan menos complejas para las nuevas formas en que se están eh, realizando, como micro, pequeñas y medianas empresas. Y también estamos al, al generalizar el régimen general de tributación, que se caracteriza por la presentación al cierre del año de una declaración jurada, donde se declaran todos los ingresos obtenidos y se tributa de conformidad con una escala que es progresiva, que estamos acentuando ese principio de progresividad. Y se hace mucho más justo y mucho más ajustado a la capacidad económica de estos contribuyentes la aplicación de este impuesto. Este es un proceso que gradual comienza a aplicarse a partir del año 2023. Por tanto, los contribuyentes que estaban tributando bajo el régimen simplificado. Eh, cierran en esta campaña conforme a esas condiciones. Esto es, decir, es algo. Lo, lo, lo que acumularon durante el pasado año no está bajo ese principio, sino Exactamente. Lo que dicen acumular en este Exacto, documento. porque las medidas tributarias cumplen los mismos principios de las normas en nuestra Constitución, que no tienen efectos retroactivos, sino es para favorecer a, al sujeto que está implicado. En todo esto tendrán la asistencia, yo diría que la conducción, la educación. Quería realizando nuestra Oficina Nacional de Administración Tributaria a nivel de cada municipio, por grupos de contribuyentes, orientando cómo realizar este proceso. Y para eso, bueno, se establecerá, se, también tendremos previsto otros espacios. Agradeceremos también poder estar aquí explicando esos temas. Las medidas, las adecuaciones que se proyectan para este año, que se han aprobado en la ley, no son exclusivas para el sector de las formas, las nuevas formas de gestión no estandar. Hay un impacto importante, o sea, eso es con proyección para toda la economía. Nuestras empresas estatales están impactadas con <coughs> un crecimiento en los aportes que deben realizar por concepto de rendimiento de la inversión estatal. ¿Cuánto crece? Crece en un 10%. Estaba establecido desde, hace, desde 2013 que esta aportación se realizaba a razón de un 50% de las utilidades después de impuestos y es necesario porque este programa de gastos hay que solventarlo con ingresos eh, superiores y porque además hemos evaluado también los niveles de rendimiento, eh, de rentabilidad de nuestro sector empresarial y aunque todavía tiene que dinamizarse más, tiene que tener otra gestión, hemos evaluado esos resultados y existe la capacidad de tener una contribución adicional al presupuesto. ¿Que va a salir el 60%? El 60%, que también hemos evaluado que esto no es una aplicación general. Hay un grupo de empresas que tienen un funcionamiento particular, que trabajan con precios que están establecidos centralmente y para esta no se aplicará a este tipo de medidas. Y donde sea necesario realizar alguna revisión en particular, bueno, eso está previsto dentro de las facultades para la implementación de estas medidas. Hay otras uh, uh, adecuaciones que responden también a evaluaciones que venimos realizando desde años anteriores. En este año, y esto sí es de aplicación ya para los ingresos que fueron obtenidos en el año 2022, todas las personas que han obtenido gratificaciones por el régimen que está aprobado, por trabajar en sucursales, firmas extranjeras, por esos ingresos se les reconoce al presentar la declaración jurada, e insisto, la declaración jurada sobre los ingresos del año que acaba de cerrar, se les reconocerá una deducción por concepto de gastos en el orden del 10% de los ingresos que obtienen, así como el mínimo exento de 39.120 pesos que se reconoce como mínimo exento anual para el resto de los actores, personas eh, naturales. Ese es un tema Eso que salía tema, siempre en las mesas redondas de tributación, sí. siempre nos salía ese. Eso ese luego tema. de varios análisis, de cambios también en los niveles de, de ingresos, de remuneración, esto ha cambiado. Otro reclamo del sector no estatal es el reconocimiento eh, de los gastos en función de eh, los costos que tenían la adquisición de la moneda para financiar. Eh, insumos, productos, materias primas que adquirida con moneda eh, libremente convertible, en este caso al iniciarse a un incipiente mercado a la tasa eh, de mercado y gastos. Cuando ese actor económico participa en operaciones de, que MLC. están conectadas, exactamente, que están conectadas con ese mercado. Ahí sería 120 cambiado. a 1 en este caso, como estaba. Tenemos una generalización de la aplicación del impuesto sobre las ventas en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ciertamente, en el primer año de operaciones de las mismas, en el primer año en la experiencia de evaluación de, de las normas que se aplicaban, no se aplicaba el impuesto sobre del 10% sobre la comercialización mayorista que realizaban. Este fue un tratamiento diferenciado en relación con la aplicación que han tenido siempre los trabajadores por cuenta propia y las eh, cooperativas no agropecuarias. Estamos hablando de principios de generalidad, de actuar en similares condiciones, de aplicar en similaridad de condiciones eh, la, la, las reglas en la economía, pero también las normas tributarias. Esto es un mandato que tenemos eh, por ley y hemos evaluado que también a los niveles de precios en que se están realizando estas comercializaciones se les resulta aplicable ese 10%. Esto comienza desde este año, es una norma que comienza desde este año. Y como decíamos anteriormente, los beneficios fiscales llevan una evaluación sistemática. Hemos visto sistemáticamente a través de la plataforma del Ministerio de Economía, de actores económicos de economía, de actores económicos, el crecimiento sistemático que tiene con la aprobación de los nuevos actores, unos que se transforman porque provienen de ser cooperativas, no agropecuarias o trabajadores por cuenta propia, y otros que surgen nuevamente, o sea, surgen en, en la actividad económica son, son de 40, nueva sí. creación. Exactamente. Hay un porciento importante y un crecimiento, es decir, que ese objetivo de impulsar el crecimiento, la transformación, el reconocimiento de estos nuevos actores económicos, vemos que se han causado. Y eh, también entendemos que hay derechos que, eh, o que se han venido adquiriendo en el diseño, en la propia proyección, en los estudios de la factibilidad de los negocios que han proyectado y han solicitado. Pero esto tenemos que tener en cuenta que, como mismo en la norma, se establece que aquellas que ya lo disfrutaban digamos, las que ya nacieron las y tenían que nacieron este, Hasta diciembre, hasta diciembre la mantendrán por, mantienen por ese, ese beneficio y así también lo mantienen las que presentaron la solicitud y que por cuestiones de trámites, eh, porque sabemos que hay acumulados un nivel de solicitudes en la plataforma que, que es significativo, a veces nos ha sorprendido el número de, de solicitudes esos también se les considerará el otorgamiento del beneficio será es que, que soliciten a partir de ahora de enero es ¿no? que cada proyecto se presentó con digamos una factibilidad o sea de cómo iban a operar en qué condiciones iban a, a operar y eso también lo hemos tomado en consideración para la implementación de esta de esta decisión sí, Pero de los que más polémica ha creado ha sido esos ha sido ¿no? un tema que 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 se ha manipulado bastante. Pero lo cierto es que la información certera, la información objetiva, debe recibirla los contribuyentes a través de las instituciones que están especializadas a estos efectos. De la tanto, norma como se usted decía, es un tema, todas estas sí. medidas que nosotros más adelante, cuando estén ya todas las normas concretas, queremos eh, dedicarle también un espacio para, para dar mayor información. Exactamente. Eh, queremos definir un concepto. Tenemos que crecer en los ingresos, pero los ingresos deben crecer en la misma medida en que crece la capacidad de contribuir de todos los contribuyentes que están obligados a hacerlo. Fíjese que en el establecimiento de una base imponible, en el tipo impositivo que, que se fija, se es muy cuidadoso y lleva una aprobación a nivel de la asamblea. No es una decisión que pueda adoptar ningún organismo, sino que eso lleva un estudio previo y necesariamente tiene que ir adecuándose en función de las condiciones de nuestra economía. No se trata de recaudar más a ultranza porque esos mismos ingresos que sabemos que son necesarios, sabemos que no pueden tener un efecto de confiscación de la riqueza que se genera. Nosotros lo que estamos es, bajo esos principios y respetando sobre todo que hay una capacidad eh, imponible, que hay una capacidad económica y nos conviene y es la voluntad que tiene nuestro Estado, de que todos los actores económicos crezcan y que sobre todo se interrelacionen para lograr una mayor prestación de servicios, mayores niveles productivos. Y ese es el sentido que tienen estas medidas eh, también. Son medidas, como usted decía, en busca de equidad progresiva y sobre todo también para sostener la justicia social, que creo que está en el basamento principal de estas medidas. Repito, son asuntos que queremos profundizar en otro espacio de la mesa redonda cuando estén todas las normas, cuando podamos dar todos los elementos para eh, su entendimiento, en la misma medida en que todas estas medidas son se van a ir aplicando de manera progresiva y por lo tanto no son ahora de manera inmediata y nos dará la posibilidad de ir explicándole a todos los actores económicos estas decisiones decisiones que impactan sobre todo como se decía en los territorios donde se ejecuta es mayormente la economía donde se le llega a cada uno de los ciudadanos del país cómo se ha articulado toda esta concepción territorial también del presupuesto de eso estaremos hablando ahora con la viceministra Marisa pero antes vamos hasta Santiago de Cuba para conocer un poco de cómo en esa provincia, la segunda más grande del país, con un valor económico importante y una población pues grande, se ha trabajado el presupuesto de este 2023. La economía santiaguera mostró una discreta recuperación en el 2022. En el año que recién comienza, se aspira a alcanzar los niveles de actividad económica que se tenían en el 2019. En este sentido, hay un grupo de indicadores del plan que son decisivos para alcanzar ese propósito. En primer lugar, el plan de, de exportación. ¿Por qué? Porque el plan de exportación es lo que permite al país lograr los ingresos en divisas que, que permitirían el desarrollo o el funcionamiento del resto de los sectores de la economía que dependen de importación. Otro elemento fundamental, otro indicador fundamental es el cumplimiento del plan de alimentos, sobre todo aquellos el, eh, alimentos que deciden en la canasta básica. El cumplimiento del plan de producción de azúcar y, su, y sus derivados. El desarrollo de las inversiones que deciden también en el desarrollo de la economía a corto y mediano plazo. Hemos hecho un estudio profundo de todas las fuentes de ingresos posibles y cada una de ellas está definida con responsables indicadores de qué debe aportar en qué momento y cómo debemos trabajar nosotros la producción física para poder convertirnos en ese municipio capaz de poder sufragar sus propios gastos sin constituir un peso para, para el Estado cubano. Una importancia cardinal en la economía la tendrán los diferentes territorios en la ejecución del presupuesto del Estado. Este tiene como premisas fundamentales la reducción del déficit presupuestario, la equidad y la justicia social. Este principio se traduce en la financiación de todos los servicios básicos a la población. Entiéndanse, la salud pública que en nuestra provincia representa el 37% del presupuesto, la educación que representa el 29% del presupuesto y también se destina a la asistencia social el 6% de este presupuesto para atención a las personas vulnerables, a los núcleos vulnerables. Lograr tales propósitos requiere de exigencia y control sobre los gastos presupuestarios. El éxito dependerá de que se logren aumentar las producciones y elevar la calidad de los servicios, disminuir los precios, erradicar los endeudamientos y promover la disciplina del sector presupuestado con el sector empresarial y los nuevos actores de la economía. Para ello, la provincia ha diseñado un cronograma de acciones evaluativas concretas. El trabajo estará enfocado en la recaudación de ingresos. La. Palabra de orden en esta provincia para este año es la recaudación de cada peso de ingreso donde se genere. Avanzar en el manejo de finanzas y la gestión presupuestaria con la participación consciente de todos y para el bien de todos serán objetivos claves para Santiago de Cuba en este 2023. Rocío López Pardo, especialista. Bueno, y como señalaba al principio de nuestra mesa redonda la ministra Macy, uno de los objetivos principales... De este presupuesto es respaldar esa decisión. Las recién constituidas asambleas municipales del Pueblo Popular, el pasado 27 de noviembre, fue analizar en diciembre el presupuesto de cada municipio. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se han involucrado los territorios? ¿Cuáles han sido las dinámicas que se han tenido esta vez? para estructurar este presupuesto en cada uno de los territorios, sobre eso quisiera que la viceministra Marisa pues, nos diera sus impresiones. ¿Cómo se ha logrado el proceso? ¿Qué lo ha diferenciado? ¿Cómo han sido los debates en los municipios que usted han estado recorriendo? Buena parte de los municipios del país estando presentes en varios de esos debates de la asamblea municipal. Bueno, buenas noches, Randy, para usted, para los compañeros de la mesa, para los televidentes y radioyentes, agradecer la oportunidad de poder intercambiar estos temas. De, del presupuesto 2023. Bueno, el eh, presupuesto de los presupuestos locales en el año, desde el año 2022, conducido por el Ministerio de Finanzas y Precios, a, trabajó en un programa de, de eh, fortalecimiento de la gestión de los presupuestos locales. En el marco del proceso de descentralización de competencia territorial, este fue un programa que se trabajó, conducido por el Ministerio, pero donde participó la Universidad de Pinar del Río, la, la Facultad de Economía, de Contabilidad y de Derecho de la Universidad de La Habana, Intendente de Municipios, Presidente de Asambleas Municipales, también la ANE, participaron, Ministerio de Economía, eh, los directores municipales y provinciales de Finanzas y Precios y de la ONU. Eh, el objetivo de este, de este programa es precisamente trabajar en un proceso, un proceso gradual y progresivo de fortalecer la base económica y productiva de los territorios. Eh, que los presupuestos y la planificación se pareciera más el presupuesto al municipio, que respondiera más a, a, a la necesidad del municipio. plan del 23 y trabajaron todos los municipios del país. Entre los meses de junio y julio. Todas las asambleas municipales realizaron su sesión para... Para presentar el proyecto de presupuesto. Un presupuesto que en esa ocasión fue participativo, como expliqué, participativo, donde los delegados, donde además las autoridades de los municipios y de los gobiernos pudieron eh, presentar su proyección de ingresos en correspondencia con las directivas y además las prioridades en los gastos, qué necesitaba el municipio, en función de qué programa, y se hicieran los lo anteproyectos del municipio. Por primera vez, en los 168 municipios del país enviaron al Ministerio de Finanzas y Precios todos los anteproyectos de presupuesto. Durante muchos años se llegaba al Ministerio solo los presupuestos provinciales en una, eh, en una relación con sus municipios. Pero esta vez, en esta ocasión, fueron dictaminados los 168 municipios en un grupo de trabajo que conformó el Ministerio de Finanzas con expertos de provincias. Con directores de finanzas, con coordinadores de economía, con experiencia, pues dictaminamos todos los lo, anteproyectos de presupuesto eh, como una experiencia novedosa. Esta, este dictamen estaba en función del cumplimiento de las directivas, de además de, de, de la necesidad de las reducciones, déficitificar, como explicaba la ministra, no podemos disminuir el déficit del país si no hay desde la base una proyección y un, una intención en este indicador. Sobre todo teniendo en cuenta que. Eh, son todavía insuficientes la cantidad de municipios que tienen carácter superhabitario su, en sus presupuestos. En, en el año 2022, solo nueve municipios del país fueron superhabitarios y los municipios. El de La Habana. En el año 2023, como voy a explicar aquí, ya hay un crecimiento. 9 más los 15 de la capital. Más los 15 de la capital. En el año 2023 ya hay un crecimiento. Yo voy a explicar cómo hemos logrado incrementar los municipios superhabitarios del país. Ya estamos hablando de que hay 27 municipios en todo el país superhabitarios. Pero bueno, en función de todo esto, se realizaron después de los dictámenes, el Ministerio dictaminó y notificó preliminarmente en el mismo mes de diciembre. También hubo una transformación en las etapas de planificación. Y notificación. Antes se adelantaron en las en etapas. Bueno, me recuerdo que había ese día casi febrero. Durante muchos Después fue enero, ahora se logró en diciembre. Durante muchos años este proceso eh, se hacía en el mes de enero. Este año se notificó en, en, lo, en el mes de diciembre con el objetivo de que las asaltaran con la cifra para presentar a sus legados. Aquí la importancia es que participe el pueblo, que se conozca que logramos autonomía municipal si el propio municipio gestiona sus ingresos, si logramos que además se incrementen la, las, las transformaciones productivas, se incremente la producción de alimentos, se incrementen las ofertas, se incremente la gestión, el cobro oportuno de los ingresos en, toda la, en todos los autores económicos que, que contribuyan, lograr buscar todas las reservas en la planificación que exista en cada uno de los municipios autonomía para poder respaldar el gasto social. La ministra explicaba la necesidad, todos los programas sociales o una buena parte de los programas sociales se materializan en el municipio. Estamos hablando que ahí en el municipio es donde se materializan los programas de, de la de asistencia social a, lo, a, la, a la población vulnerable. Ahí también tenemos los programas de, de, la, de los barrios, de la reanimación importante de los barrios para transformar en los barrios de los municipios, ahí también está la política de los subsidios a las personas necesitadas, el político a, la, a las madres, a las madres con más de tres hijos, es decir, que todos esos programas necesitan respaldarse con la prioridad que el presupuesto le da, pero desde función de buscar más fuentes de ingresos. Marisa, estas asambleas son nuevas, casi el 70% son nuevos delegados, eh, y por lo tanto no tienen un conocimiento tan amplio quizás como lo hayan tenido delegados de más trayectoria. Hubo debate. La gente participó, dio criterio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo transcurrió? En el mes de diciembre se prepararon todas las asambleas. Esas asambleas eh, fueron es un periodo que tuvimos que preparar, teniendo en cuenta que cuando se presentó el anteproyecto de presupuesto en los meses de junio y julio ya hay cambios en las direcciones de las asambleas, asambleas municipales y eso requirió que también en el propio proceso esto se acompañara de videoconferencias, de despacho, de intercambios, incluso de, de instructivos, de guías metodológicas para poder ayudar a las nuevas elecciones de la asamblea, a los nuevos presidente a conducir estos procesos. En diciembre fueron celebradas todas las asambleas donde quedaron aprobados los, los presupuestos para el año 2023. Este proceso, como usted mencionaba, fue acompañado por el Ministerio de Finanzas, se participó en más de 59 asambleas fueron más de 45 cuadros y funcionarios del Ministerio de Finanzas que estuvimos presentes en los municipios. Todavía no es lo que queremos, ni es lo suficiente. Fue hasta donde se pudo llegar. Bueno, los y cuadros en, de la dirección del país, el compañero Lazo estuvo en Arroyo de Aranjas, el en la cena de Zapata. Estuvo acompañado por cuadros de, y además por los por, por funcionarios también y dirigentes del Ministerio de Economía y Planificación en varios municipios del país. Eh, en esa participación, además de tener la oportunidad de escuchar al pueblo, de intercambiar con el pueblo, el propio pueblo aprobaba su presupuesto, no en pocos casos hubo criterios diferentes, hubo abstención, hubo necesidad de explicar, de, de transformar, de, de hacer cambios, porque fue el propio, la propia asamblea la que diseñó con su facultad el, el presupuesto, cuánto iba a destinar para cada uno de los programas priorizados cuánto le iba a destinar a la salud, cuánto a la educación, cuánto a los... cómo lo iba a controlar y, y sobre todo Randy, buscar nuevas fuentes de ingresos, de potenciar los ingresos y así se celebró este proceso. Eh, así quedaron conformados los presupuestos, yo tengo que pagar, hay un crecimiento en, en los ingresos significativos en esos presupuestos, el, el, los ingresos propios de los territorios. Crecen en las provincias en más de 12 mil millones de pesos con todas las medidas. Todavía no es lo, que, lo óptimo, tendremos que seguir buscando nuevas fuentes de ingresos. En función de eso podemos destinar de los gastos sociales y destinar más a los gastos eh, de, de los programas sociales. También crecen los ingresos participativos, que es la participación que recibe un municipio por tener la empresa de subordinación nacional. Crecen en más de 2 mil millones de pesos. Así le tenemos el caso de Artemisa, Mariel y San Antonio. En el caso de, de los, La Habana, sus 15 municipios son superhabitarios con su, la provincia. En Mayabeque, ya es el Santa Cruz del Norte. En Matanza hay tres municipios superhabitarios, Matanza, Cárdenas y Ciénaga de Zapata. En Villa Clara, el municipio de Santa Clara y Camajuaní. En Cienfuegos, en municipio cabecera, en Ciego de Ávila, en municipio cabecera, y en Oguín, en municipio cabecera. No es esto lo que se requiere para lograr eh, incidir en, en el objetivo que planteaba la ministra de disminuir el déficit del país, pero ya es un primer intento. Tendremos que seguir trabajando en el mayor control, en mayor eficiencia, en que haya mayor gestión y que, por supuesto, el, haya más resultados en la recaudación de los presupuestos locales. Bueno, de eso pues estaremos hablando ahora, cómo hacer para que los ingresos en los municipios, para que los ingresos en los territorios sean mayores. De eso nos estará hablando la jefa de la Oficina de Administración Tributaria en unos minutos aquí en la mesa redonda. Gracias, Marix. El problema real es el problema de las desigualdades. ¿eh? Tenemos que empezar como pueblo. No nos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. hoy de la jefa de la oficina de Misión tributaria la compañera Mari Blanca para que nos hable en función del presupuesto, cómo se sigue trabajando para generar más ingresos, cómo seguir educando a la población, cómo también facilitarle el pago a la población de los tributos. Bien saludos Randy para todos los televidentes y bueno, los radioyentes y todos aquellos que también por diferentes vías pues, reciben la información de la mesa. <coughs> Nosotros tendremos la, una mesa ya más específica donde podremos abordar con mayor amplitud todo el trabajo que viene desarrollando la ONAR, porque nosotros somos los responsables de ejecutar esos niveles de ingresos que como mínimo tenemos que recaudar para el presupuesto del Estado. Digo como mínimo porque tenemos también la responsabilidad de identificar en la economía todas aquellas reservas que se generen, que correspondan también al presupuesto y por tanto captarlas adecuadamente, oportunamente, para poder realmente poder desarrollar todos aquellos programas que se han previsto en el presupuesto para este año. Nos parece importante eh, referirnos a dos temas. Nosotros tenemos como objetivo principal trabajar en perfeccionar la gestión de los ingresos y el control fiscal. en cuanto a la gestión de los ingresos, hemos venido trabajando de conjunto con las administraciones locales en los municipios de manera tal que podamos perfeccionar ese sistema de trabajo para poder desde las oficinas municipales de la onat eh, brindar la información necesaria a las autoridades de gobierno no solamente en el cumplimiento de los ingresos que tiene el municipio, no solamente de los ingresos cedidos, sino también de aquellos ingresos que se generan para el presupuesto central por el papel que tiene. Y por tanto, poner en disposición de esas autoridades de la información precisa de cómo se vienen cumpliendo los ingresos, pero también dónde están los principales incumplimientos. ¿Cuáles son las causas de esos incumplimientos? ¿Quiénes son los incumplidores? ¿Cómo vamos a gestionar la deuda? Hay un nivel de deuda importante, vamos a cerrar el año con más de mil millones de pesos en deudas tributarias, deudas tributarias que una parte de ellas está envejecida, por tanto una de las misiones importantes que tenemos es cobrar esa deuda. Y para poder nosotros gestionar oportunamente esos ingresos, cobrar la deuda, actuar sobre aquellos que incumplen, que incumplen con esas obligaciones corrientes que tienen todos los meses o en la frecuencia de pago que se les establezca, pues también estamos llamados a integrarnos con otros organismos, con los organismos que están en los territorios, con aquellos organismos que tienen los registros constitutivos de los contribuyentes, llámese cultura. Eh, la Asociación de Comunicadores Sociales, las oficinas de trabajo municipales y otras que de conjunto con nosotros, aunque nosotros tenemos la responsabilidad, pues compartimos toda esa gestión de los ingresos para que los contribuyentes puedan aportar en el tiempo que está establecido. Creo que otra de las vías para poder incrementar es continuar desarrollando esa eh, preparación y esa asistencia diferenciada que hemos venido diseñando por sectores. Por sectores y dentro de los sectores que todos no son iguales, por tanto la asistencia debemos de personalizarla, incluso identificar dentro de los sectores los mayores contribuyentes para que lleven entonces una asistencia mucho más personalizada, una asistencia mucho más profunda para poderlos acompañar para que tributen y además lo hagan bien. Yo creo que una también de las tareas que hemos venido desarrollando y preparando condiciones el, el año anterior para poder llevarlas a cabo y concluirlas, o sea, llevarlas a vías de hecho este año, es el trabajo con las universidades. En dos sentidos, las universidades nos han eh, procurado que nosotros participemos o trabajemos con un grupo de estudiantes que participan con nosotros en la asistencia de esos contribuyentes. Hoy tenemos... La de contabilidad. De lo hemos temporeras. hecho con la facultad de contabilidad, hoy lo estamos haciendo en La Habana con la facultad de economía, pero se van a integrar también la facultad, eh, la CUJAE, con la facultad también de ingeniería industrial, de, de industrial y además también con los informáticos que ellos forman, de manera tal que podamos trabajar con ellos en la asistencia y también en el diseño de sistemas informáticos que permitan identificar riesgo fiscal en esos contribuyentes y permitirnos a nosotros pues, tener una mejor selección a la hora del control. y también estamos trabajando no solamente en esa línea de trabajo sino también en aquellos trabajos técnicos que tiene que hacerlo. Nada. hoy por ejemplo estamos en un diseño de un proyecto de asistencia de servicio científico técnico para el diseño y conceptualización de la campaña de comunicación de, tribu de los tributos. De manera tal que nosotros, a través de esa campaña, podamos fomentar no solamente la cultura, sino también el conocimiento, la comprensión, el destino de los tributos y crear también capacidad de riesgo en nuestros contribuyentes y en la población general, porque hoy puede ser que no seamos contribuyentes, pero mañana sí, de manera tal que sepamos las consecuencias que tiene no cumplir con nuestras responsabilidades eh, tributarias, qué consecuencias tiene no solamente desde el punto de vista de incumplimientos de una deuda, sino también las legales que esto origina. Y así eh, hemos venido también desarrollando otros servicios de manera tal que nosotros podamos ampliar los servicios que le brindamos a nuestros contribuyentes, servicios todos digitales, para que desde la distancia puedan lo mismo que actualizar, incluso sus datos registrales en el registro de contribuyente, pagar pagar correctamente, hoy nosotros vamos a terminar la en personas naturales ya el 43% de los pagos que se hacen, se hacen por canales electrónicos y el 67% de los montos de esos pagos hoy son por esas vías. Bueno, hace un o sea, par de años era muy poco lo que se prácticamente, hacía. Prácticamente eh, nada, incluso nosotros hemos venido también contabilizando los pagos que se están haciendo para el pago del impuesto sobre documento, nosotros al cierre de noviembre ya se habían pagado para la inscripción en la UNAD 27 mil pagos se habían ejecutado. Por canales electrónicos para pagar el impuesto sobre documentos con los trámites de Lonat. Ese trabajo lo venimos haciendo de conjunto con el MICON y con otros organismos que también, en, en la medida que pase el tiempo, y además otros, ya Justicia se incorporó y se incorporarían otros como el MININ y otros organismos que también tienen dentro de sus trámites incluido el pago del impuesto sobre documentos. Por tanto, eh, creo que nos queda hablar mucho más sobre el control, control que hemos diseñado con herramientas informáticas para poder tener un control mucho más oportuno a partir que se vayan cumpliendo los periodos de pago de los tributos nosotros poder tener con la oportunidad que requiere no solo para la administración sino también que les sirva a esos contribuyentes alertarlo en tiempo y no cuando el tiempo pase de que tiene incumplimientos con la onat por tanto esas herramientas informáticas nos van a ayudar a identificar con la calidad también del pago creo que son las cuestiones que en términos de control pudiéramos estar hablando mucho más cuando nos corresponda, pero realmente eh, hemos diseñado un sistema de control mucho más efectivo, la, al menos la consideración nuestra que en periodos anteriores, para poder restablecer la disciplina fiscal que en los años que nos han precedido realmente se había deteriorado. Gracias, Marilanca. A finales de enero, principios de febrero, espero que estemos por acá hablando precisamente con más amplitud de los tributos y que podamos incluso. Recibir, por supuesto, las opiniones de nuestros televidentes y radiantes. Últimos cinco minutos, ministra. Me gustaría en este final hablar de los retos, las prioridades que tiene el trabajo hacia adelante en el perfeccionamiento del presupuesto del Estado. Sí, también. siempre nos presiona el tiempo, porque queremos decirle tantas cosas a la población y yo reiterar algo que es importante: va a haber otras mesas del presupuesto. Decirle a la, a la población, incluso la que, la que busca también las noticias, la información por las vías digitales, que tendremos la oportunidad de explicar medida a medida relacionada con los ingresos y la tributación. Pero además diseñando un plan también de preparación hacia todos los actores económicos que eh, se, se dirigen esta. Estas medidas, tanto los estatales como los no estatales, por tanto, yo los invito a mantenerse al tanto. Por supuesto, las mesas van, van a estar las informaciones, la capacitación en el momento de emisión de cada una de estas normas, también con lo que tiene que ver con la población, transparentemente abiertos a también a escuchar las consideraciones, porque en la corrección también de cada, de cada una de las medidas, acciones que vamos a. Aplicando, escuchando también a nuestra población, a nuestros actores, a nuestros trabajadores, pues está el éxito también en el desempeño presupuestario. Yo creo que hay un gran reto que ya lo hemos explicado y es diseñar, por supuesto, el plan de medidas de conjunto con el Ministerio de Economía, con los organismos globales que nos lleva a la reducción del déficit fiscal, que es una, que es una tarea de país que es una tarea donde todos nos, nos vamos a ver implicados, donde además, insisto, va a estar en función también de preservar esa equidad y esa justicia social sobre la que se sustenta nuestro proceso social, que como se ha explicado cada vez es más participativo, insistir en que la mejora en el bienestar de nuestro pueblo... También depende de que incrementemos las la ofertas de bienes y servicios, que nuestra empresa estatal socialista, como principal actor, pues se siga estremeciendo. Yo creo que esos encuentros que está teniendo la máxima dirección de nuestro partido y gobierno en las provincias nos estimulan, no, no, nos llevan a ver cuánta potencialidad tenemos desde los territorios, desde nuestras empresas, desde nuestras universidades. Con esa implicación y también con ese eh, complemento de los actores económicos no estatales que eh, también se destacan, sobre todo en la producción de un grupo importante de bienes, de, bienes, de bienes y servicios. Pero para ello también tenemos la necesidad de hacer correcciones en los desequilibrios macroeconómicos. Y dentro de ello, el principal reto para el sistema de la administración financiera del Estado precisamente está en la reducción de del déficit tenemos necesidad de gestionar bien este presupuesto para, para que realmente pues se concreten eh, su resultado en un sistema de gestión y control tenemos como explicaba Mariblanca que continuar enfrentando todas aquellas conductas que erosionen la recaudación al presupuesto del Estado y que también nos erosione y, y, y nos y nos han tener esos precios abusivos y especulativos que tanto molestan a la población y que también inciden en nuestro presupuesto, seguir combatiendo también las malas prácticas en la contabilidad. Tenemos que seguir avanzando en esa disciplina contable, no podemos sentirnos satisfechos. Hay que aplicar medidas objetivas y concretas en la solución a las cadenas impau que transita también por una eficiente gestión en empresarial y sobre todo implementar con un plan de capacitación, con una adecuada estrategia de comunicación a toda la población, todo ese sistema de medidas que garantizarán el mejor desempeño del presupuesto que nos hemos planteado. Nuestro primer secretario eh, del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, planteaba en su discurso de conclusiones en la Asamblea Nacional, donde además hizo una rendición de cuenta de la gestión del gobierno y nos reiteraba, el plan de la economía y el presupuesto pues arrojan luces, pero alcanzar esas metas, como él nos explicaba, implica trabajar, implica trabajar mejor, implica innovar, implica crear, implica trabajar bajo un diseño de integralidad y de que cada uno de los que formamos parte de estos sistemas, desde nuestros, eh, desde nuestros obreros, desde nuestros colectivos laborales, desde nuestros administradores, pues nos empeñemos precisamente en esas transformaciones que son necesarias, cada cual desde su puesto de trabajo, en función de tener un mejor desempeño de nuestra economía y un mejor desempeño de nuestro presupuesto. Muchísimas gracias, ministra, a usted, al resto de los compañeros que nos han acompañado en esta tarde. Una explicación amplia e importante del presupuesto del Estado para el 2023.